serie sobre 10 principios del ministerio de Jesús que nos ayudarán a liderar saludablemente y desarrollar un ministerio eficaz. Nuestro entorno secular continuamente habla del desarrollo de la motivación como un factor indispensable para mejorar nuestro desempeño y encontrar satisfacción en lo que hacemos, sea personal, laboral o profesional. Todos entendemos de una u otra manera la importancia de la motivación. Pero hoy vamos a revisar el origen o fuente de su motivación diaria para poder responder a la siguiente interrogante: ¿cómo y dónde encuentro motivación como líder para servir en el ámbito ministerial, de acuerdo con mi forma espiritual? Por forma, me refiero al acróstico en inglés desarrollado por el autor Eric Ries y utilizado por miles de iglesias alrededor del mundo para descubrir sus dones espirituales, su corazón, recursos disponibles, personalidad y antecedentes. Una de las tareas primarias cuando desarrollamos servidores y líderes es ayudarlos a descubrir su forma particular. La Biblia claramente indica que Dios nos equipa de antemano para que podamos cumplir nuestro propósito y misión en este mundo. Bueno, la forma de cada uno es única, irrepetible, y conocerla me ayuda decisivamente a identificar el área en la que debo y puedo servir más eficazmente. De hecho, Dios me va a usar a mí de acuerdo a mi forma. Por supuesto que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero a veces nos cuesta comprender que cuando estamos ubicados correctamente, conforme a ese plan, cuando sabemos quiénes somos, como explicamos en el episodio anterior de esta serie, cuando reconocemos claramente para qué hemos sido diseñados por Dios, cuando invertimos tiempo en la presencia de Dios para conocerlo íntimamente y para conocernos más profundamente, tenemos resuelta la primera parte de nuestro llamado. Pero también es crucial la segunda parte. Responder la pregunta, ¿para qué estamos sirviendo y liderando?, que es la fuente de nuestra verdadera motivación. La palabra de origen griego que se aplica para servir es ministerio. La mayoría sabemos que ministrar es servir. Ser un ministro es ser un servidor. Indistintamente del ámbito en que usted sirva, secular o religioso, el verdadero líder efectivo es aquel que nunca olvida que es un siervo. Solo así podemos responder por qué servimos, por qué somos parte o lideramos un ministerio. En los evangelios, Jesús nos ayuda a aclarar tanto el llamado como el propósito del ministerio confiado a cada uno de sus seguidores. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30, declara: "Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía." Hay un plan divino para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos diseñó y nos envió a vivir y servir sobre este planeta. Si usted no es creyente y está viendo este blog en este momento, probablemente tendrá dificultad para asimilar nuestra dependencia a la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, podrá reconocer la necesidad de tener propósito y encontrar significado a lo que vive y hace diariamente para encontrar satisfacción y alcanzar plenitud o realización. Para mí como creyente, el significado de mi vida y sentido de propósito de lo que hago, me lo da solamente Dios. Usted descubrirá más pronto que tarde que necesita encontrar significado y propósito en su vida si aún no ha entregado su vida a Dios. Jesús declara que no puede hacer nada por su propia iniciativa. Tengo que ser obediente al diseño y plan de Dios para mi vida. No obstante, Jesús dedicó su vida entera a complacer a Dios, su Padre. ¿A qué va a dedicar su vida entera? ¿A qué ha dedicado los últimos 10, 15, 20 años de su vida? Le invito a tomar la decisión hoy de meditar sobre el rumbo de su existencia, de lo que hace y para qué lo hace. El servicio en general y el ministerio en particular, en el ámbito en que usted lo desarrolle o contribuya para dejar un legado en la vida de otros, es demasiado costoso para sacrificarlo por dinero, narcisismo o tradiciones humanas. Por ello, en primer lugar, aprenda a vivir para una sola audiencia, a una audiencia de una sola persona, Dios. Y en segundo lugar, sin importar los planes o sueños que tenga o ponga en práctica, lo que importa es lo que Jesús planea, sueña y piensa conforme a su plan para mi vida.
En tercer lugar, recuerde que todo movimiento produce fricción. Siempre van a emerger críticos y quienes adversen lo que hagamos cuando sigamos el plan de Dios. De hecho, la iglesia en general acumula estadísticas desalentadoras sobre las acciones de los críticos y adversarios dentro de las propias paredes de las congregaciones y denominaciones. A modo de ejemplo, solo se necesitan 7 críticos estadísticamente que lo adversen para usted desalentarse y abandonar su llamado a servir en el ministerio. Justamente aquello para lo que Dios lo equipó para cumplir su plan y propósito en este mundo. Por otra parte, sin importar el tamaño de su iglesia, sean 100 o más de 1000, hasta un 15% de los asistentes nunca estarán de acuerdo con usted como líder, sin importar lo que diga o lo que haga. Sin importar lo que haga, siempre habrá oposición si sigue el plan de Dios y vive de acuerdo con su propósito. Y esa es una primera lección que debe llevarse el día de hoy. La segunda lección, también fundamental, es recordar constantemente a quién servimos y cuál es la audiencia a la que sirvo. Uno, mi audiencia es Jesús. Por eso busquemos siempre servir a Dios conforme a su voluntad. Hay muchas cosas que usted quiere emprender a través del ministerio, y esto crea altas expectativas que demandan grandes sacrificios, que terminan impactando naturalmente su carrera profesional, sus posesiones, sus talentos, su vida. Pero si lo que usted entrega o sacrifica al servicio de Dios conforme a su plan y propósito es lo que Dios quiere, no será en vano. Estamos en el negocio más importante del mundo, cambiar vidas por la eternidad. Cuando ganamos claridad sobre nuestra forma, comprendemos nuestro propósito y nos alineamos con el plan de Dios para nuestras vidas, podemos experimentar, aún en los momentos difíciles que inevitablemente tendrán lugar, la motivación interna originada internamente de una conciencia en paz, nutrida por su vivencia sirviendo al único Dios que realmente nos conoce, que nos ama incondicionalmente y realmente le importamos. Para terminar, le recuerdo, para encontrar motivación no busquen fuentes externas. La motivación es siempre interna y tiene su origen en identificar claramente su llamado y propósito en el ministerio. Le habló Juan Carlos Flores Zúñiga de la Fundación Líder Innova. Lo espero en el tercer episodio con el tercer principio para ser un líder saludable y eficaz.